Hola niños y niñas, el día de hoy un lindo cuento te voy a contar y se llama Una ovejita que vino a cenar, escrita por Steve Smallman. En una noche muy oscura y helada, un viejo lobo se disponía a cenar. Abrió la tapa de la olla y vio ¡ay, sopa de verdura de nuevo! Todos los días sopa de verdura. ¡Cómo desearía comerme una ovejita estofada! ¡Miam, miam, 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 miam! Decía el lobo. ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Qué rica comidita! Pensaba el lobo y se le hacía agua a la boca. Cuando en ese momento golpearon su puerta. Adivinen quién era. Era una ovejita y le dijo al lobo, lobo, tengo mucho frío, ¿puedo pasar? Y el lobo le dijo, pasa querida, pasa querida. Pensó el lobo, llegó mi estofado justo a mi puerta, pasa querida. Y la ovejita pasó. Cuando el lobo sintió un ruido, brrr, brrr, era la ovejita que tenía mucho frío. El lobo la llevó hacia la chimenea y dijo el lobo, ¡santos cielos! No me puedo comer una ovejita, una comidita helada, me hará mal para mi pancita. Al rato, el lobo sintió otro ruido. Era la ovejita que tenía mucha hambre. Y el lobo le dio una zanahoria mientras buscaba un viejo libro de cocina. Y dijo, es mi estofado. Será relleno con zanahoria. En ese momento sintió otro ruido el lobo. La ovejita le había dado hipo y el lobo dijo, ¡santos cielos! No me puedo comer una ovejita que tiene hipo. Y el lobo tomó a la ovejita, la puso hacia arriba, la dio vuelta y no se le quitaba el hipo y la ovejita sentía seguía con hipo. ¡Hip! 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 ¡Oh, no puedo comerme a esta ovejita que tiene hipo! Y el lobo vino y tomó a la ovejita. Muy suavemente la puso en sus hombros. Con sus garras gigantes le dio unos toquecitos en su espalda. Y la ovejita se quedó dormida y roncaba. La ovejita roncaba y el lobo dijo, ¡santos cielos! No puedo comerme mi estofado que me abraza. Y sintió una sensación muy hermosa el lobo. Nunca nadie lo había abrazado. En ese momento, la ovejita despertó y le dijo, ¡te quiero, lobo! ¡Te quiero, lobo! Y el lobo dijo, ¡alto! ¡Te tienes que ir! ¡Porque de no, yo te voy a comer! Y la ovejita se marchó. El lobo cerró la puerta y la ovejita afuera decía, ¡lobo, lobo! ¡Ábreme la puerta! ¡Tengo mucho frío! Y el lobo, para no escuchar a la ovejita, se tapó las orejas y empezó la 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 la, la 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 la. Cuando no escuchó ningún ruido, dijo el lobo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Eché a una ovejita que me necesitaba. ¿Sentirá frío? ¿Estará oscuro afuera? ¿O se la habrá comido algún animal? ¿Qué he hecho, santos cielos?
Y el lobo salió corriendo, abrió la puerta y fue a buscar a la ovejita. Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? No te voy a comer, ovejita. No te voy a comer, ovejita. Y el lobo llegó a su casa muy triste y cansado y solitario. Y cuando llegó, adivinen, niños y niñas, la ovejita estaba en la casa. La ovejita corrió a abrazar al lobo y el lobo también se sintió muy aliviado. Y el lobo le dijo, ovejita, ¿no tienes dónde ir? La ovejita movió su cabecita, no tengo dónde ir. ¡Santos cielos! ¡No me puedo comer una ovejita que me necesita!, dijo el lobo. Y la ovejita le dijo, lo miró fijamente a los ojos y le dijo, yo me voy a quedar solo si tú, lobos, no me comes. ¿Me prometes, lobo? El lobo movió su cabeza y le dijo que sí. Y la ovejita se quedó con el lobo. El lobo le preguntó, estofado, querido estofadito, querida ovejita, ¿tienes hambre? La ovejita le dijo que sí. Y el lobo y la ovejita fueron a comer la comida preferida, sopa de verduras. Y colorín colorado, este cuento de la ovejita y el lobo se ha acabado. Solo te voy a hacer dos preguntas. Número uno, ¿qué personajes estuvieron en este cuento? Muy bien, el lobo y la ovejita. Y la segunda pregunta, ¿ocurrió de día o de noche lo que le pasó al lobo y a la ovejita? Muy bien, de noche, porque era una noche oscura. Muy bien, niños y niños. ¿Te gustó este lindo cuento que te habla de los sentimientos del lobo y cómo el amor hizo cambiar al lobo porque alguien lo necesitaba? El lobo fue solidario y prometió no comerse a la ovejita. Te habla de una historia de amor muy hermosa. Bye, bye, niños y niños. Nos vemos en otra oportunidad.